Bueno, seguimos. Vean ustedes esta toma. Partida en el clásico Joaquín Crespo. En la temporada 2020 vienen varios a buscar la punta. La lleva Vizcaya, viene por la parte exterior y ahora está atacando al Bafica. Y 10 millas se viene a buscar el primer lugar. Ahí va Charapova, ataca para el segundo con Vizcaya, luego avasallante. Seguidamente trata de meterse en la pelea ahora por la parte exterior. La lleva señorita Macadamia, luego está quedándose Reina Ger y anda la Siete Andare en el último lugar. Dejaron 23 segundos y 3 quintos en los primeros 400 y Albafica marcha al frente en el clásico general Joaquín Crespo. Mientras tanto está atacando para el segundo Charapova, Vizcaya tercera y en el cuarto asallante del primero al cuarto y dos cuerpos. Luego en el quinto lugar está avanzando señorita Macadamia, enseguida Reina Ger, última la Yate Andare a unos 8 cuerpos de la primera colocación. Dejaron 49 en los 800 y está dominando la carrera la yegua Albafica. Charapova ataca por la parte exterior, viene a plantearle pelea. Mientras tanto, en el tercer lugar corre Vizcaya, en el cuarto avasallante y en el quinto viene mejorando ahora la yegua señorita Macadamia. Luego Reina Ger, que trata de aproximarse con la Chata Andare cuando dejaron 1.14.1 para los 1.200 y está pasando por la parte exterior de la cancha a dominar la carrera. La lleva Vizcaya, Vizcaya la punta. Charapova corre en el segundo, Vasallante viene para el tercero y en el cuarto lugar está avanzando señorita Macadamia cuando vienen a la última curva. Reina Ger trata de avanzar ahora por la parte central cuando entraron en la recta final. Vizcaya está dominando el clásico general Joaquín Crespo. Vizcaya está en la punta, está atacando ahora fuerte por la parte exterior. La Chata Andare está, corre mucho por la parte exterior de la cancha. La Chata Andare trae una arremetida incontenible por la parte exterior. La Chata Andare viene pasando a dominar Vizcaya en el segundo y Reina Ger vuela por dentro para el tercero. Está pasando a dominar la número uno la Chata Andare y les gana el Joaquín Crespo. Le pone nombre, ganó el uno la Chata Andare. El segundo para Vizcaya, tercero Reina Ger, el cuarto lugar para la yegua Vasallante, luego llegó la yegua Alfavica, penúltima señorita Macadamia y última Charapova.